¿Matías? Soy Gerardo. Hace un momento hablamos por teléfono. Oh, Simón. Ya me acordé. ¿Ustedes son los que quieren ir al otro lado? Así es. ¿Y cuántos son? Somos dos. ¿A qué parte van? ¿Cuánto cobras? 1,000 por cabeza. ¿Y por dónde nos cruzarías? Por el cerro, pero es un lugar muy seguro. Este silbato parte del aire de Guadalajara en el occidente de México. Para muchos indocumentados centroamericanos que viajan como polizontes, significa 1,500 kilómetros. La mitad del camino hacia el país más rico del mundo. Se observan alrededor de 30 jóvenes migrantes, la mayoría de ellos de origen hondureño. Entre ellos, uno quien a pesar de haber perdido una pierna al subirse al tren, nuevamente se aferra para seguir buscando la oportunidad de volverlo a hacer. Ok, está bien. Vénganse. No. Esto es de todo el tiempo. Desde que yo caí aquí ya pasaban los emigrantes. Y... calcula en aprox 4,000. El número de migrantes que cruzan por año. El joven de 20 años tiene a su esposa y a una pequeña de tan solo 2 años de edad, y quienes son su motivo de vivir, por lo que buscará la forma de ofrecerles un mejor futuro. Aquí pasa de todo, pasan niños, inclusive ha visto que vienen hasta familias completas con todo y con todo y niños chiquitos, hasta de brazos. La gente está respondiendo con donaciones de agua, comida y ropa, que es muy importante, especialmente para los niños y las familias que viajan con menores, porque luego de 5 días escondido en una granja de naranjas que le sirvieron de alimento y bebiendo agua sucia de los canales de irrigación. Aparte de ahí, los migrantes deciden atravesar por Tapachula, tienen que caminar más o menos como 8 días a la par de las vías del ferrocarril. Las autoridades estadounidenses califican de emergencia humanitaria. A mí me ha tocado ver muchos casos de esos, de donde se los lleva el tren, en las llantas del tren se los lleva y los deja hechos pedazos, hechos que también es una zona altamente crítica y peligrosa para ellos, ¿no? La cifra de inmigrantes que cruzan ilegalmente continúa aumentando. Ya, guarden silencio, que tengo algo muy importante que decirles. Si van a estar con nosotros, tienen que acatar nuestras reglas. Número 1, si hablan, es para algo muy importante. 2, nadie se asoma a las ventanas. Y 3, si quieren ir al baño, tienen que pedirle permiso a la persona indicada. El que no acate estas reglas, lo vamos a echar fuera. Se lo va a llevar la migra. ¿Me entendieron? Llegó el patrón. Hazte cargo. Voy a hablar con él. Sí, sin problema. Vamos por el cuarto de atrás. Vámonos, párense, párense todos. Vamos. Dale, dale. Rápido, rápido, rápido. ¡Muévanse! ¡Rápido! Patrón. Pues están bastante jodidos, pero de algo nos van a servir. ¿Tuviste algún problema? No, para nada. Todo tranquilo. Ahí te va lo convenido. Y Matías, ya te he dicho que le digas a esos pendejos de Tijuana que sepan coger la mercancía. Está bien, patrón. Yo me hago cargo de eso. Ahí te traigo unas bolsas de pan y unos galones de agua para que les des de comer a estos cabrones. Yo me voy a retirar. No apagues el celular, porque me voy a comunicar contigo, cabrón. Está bien, no se preocupe. Estaré al pendiente. Vente por las bolsas.
el plebe. ¿Para qué quieres saber, oiga? Me dijeron que usted me puede ayudar a cruzar al otro lado. ¿Usted solo? No. Y dos acompañantes más. ¿Y a ti dónde caerle ya? Sí. Con mi hermana. Está bien. Le voy a cobrar $1,300 por cabeza. No me alcanza, oiga. Hágame un descuentito, ¿no? Mi trabajo es muy seguro. Es que no nos ajusta. Mira, ¿qué le parece si cuando cruzamos para el otro lado, ahí le termino de pagar? ¿Cuánto me puede ajustar? Entre los tres. Está bien. Allá atrás está un estacionamiento. Espérenme media hora. Está bueno. Ok. ¿A regalarme las horas de tu tiempo? ¿O esta vez si vienes a quedarte un poco más? No seas tan cortante conmigo, Irma. Hay cosas que tengo que hacer antes de poder estar bien contigo. ¿Hay cosas? ¿Qué cosas? ¿Sabes qué? Es esa estúpida obsesión que tienes en la cabeza. Que si no te la quitas, no vas a ser feliz tú, ni nadie de los que te rodeamos. ¿Qué no entiendes eso? No me hables así, Irma. Me haces dudar de lo que voy a hacer. Eso es lo que quiero. Que dudes. Que dudes para que ya no lo vuelvas a hacer. ¿Qué no entiendes que te quiero? Yo también te quiero. Pero te prometo que voy a hacer todo para ser felices. Te prometo que voy a estar contigo siempre. Si es que no te matan en el intento, o te mueres antes. Listo, nos tenemos que ir. Para llegar al otro lado. ¿Qué va a pasar? De 3 a 5 kilómetros para llegar de qué lado de la frontera. ¿Y qué va a pasar si no alcanzamos a llegar?
La camioneta se va y nos quedamos en el medio del cerro. Creo que todos estamos muy cansados. Las mujeres ya no pueden. Hay que descansar unos minutos en lo que tomamos agua. No te preocupes, mi amor. Pronto vamos a estar con tu papi. Te lo prometo. Okay. Okay. No te voy a decir. Parece que ya se fue la luz. Vámonos. Vámonos. Molestar a nadie. Están todos muertos, Pedro. ¡Chingada madre! ¿Qué no se supone que hacemos esto para que estén bien? Entonces ya quedamos. Hay que dejar todo. Nomás nos vamos a llevar la agua y la comida. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Algo me mordió, güey! ¡Eso de cascabel! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Güey! ¡No mames! ¡Güey! ¡Ey! ¡No mames! A ver, mi amor, mira, escúchame. Vamos a ir con tu papá, te lo prometo. Confía en mí, mi amor. Vámonos de aquí corriendo, vente. Pedro, por favor, tranquilo. No siempre las cosas van a salir como queremos. Tranquilo. ¿Hay alguien ahí? ¡Ya no hay peligro! ¡Vuelvan! Creo que va a ser en vano tus gritos, Claudio. En estos momentos ya deben de ir muy lejos. ¡Se van a perder! ¡Tenemos que ir por ellos! ¿Y a dónde, cabrón? Si todos salieron corriendo a donde sea, será mejor que terminemos lo que estamos haciendo. Quítenle todo lo que traen. ¿A los paisanos también? ¡A ellos no! Con ellos no es el pedo. ¿Sabes a cuánto tiempo está la camioneta de aquí? A menos de 5 kilómetros. ¿5 kilómetros? No mames, está muy lejos. No mames, Gastón. Pues será mejor que nos vayamos yendo antes de que nos amanezca. Pero está muy lejos, güey. Hey, ya se fueron. Tranquilo, ¿ok? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tengo ni idea. La verdad es que en la balacera cada quien agarró por su lado y no vi para dónde se fueron. Nos perdimos. Nos vamos a morir aquí. No. Tranquila, vamos a estar bien. ¿Cómo? ¿Tú sabes dónde estamos? No, pero ¿es aquel cerro? ¿Qué tiene? Me percaté que íbamos en paralelo a él. ¿Y eso qué tiene que ver? Todo. Que no creo que el pollero diera tantas vueltas. Así que si seguimos en paralelo, podemos llegar a algún lugar. Tranquila. La verdad es que no quiero seguir solo. Entonces, podemos continuar juntos, ¿sí? Ahora, si me permites ayudarte. Vamos, vamos. Sí, comando de barrio. Adelante. Véngase aquí, mano izquierda, aquí estamos. Thank you.
Buenos días, agente. Buenos días, comandante Barrios. ¿Cómo se encuentra? Espero no lo hayamos molestado tan temprano. No se preocupe. ¿Qué tenemos? Venga para que vea. Nos encontramos ahorita en la mañana. Anoche, una de mis unidades reportó una balacera. En cuanto amaneció, vinimos a investigar y esto fue lo que nos encontramos. ¿Tiene una hora aproximada? 2:20 a.m. Por eso fue que decidimos hablarles a ustedes. Miguel. Sí, señor. Háblale, por favor, a CEMEFO y periciales. Necesito recabar toda la información posible de lo que pasó en este lugar. Sí, comandante. Gracias. ¿Usted no ha movido nada ni ha tocado nada de aquí? No. Tal y como encontramos, así está todo. Yo creo que lo que pasó anoche es como para ponerse a pensar, ¿no creen, cabrones? Pues, la neta sí. Ya sabíamos que esto iba a pasar algún día. Pues sí, pero va en contra de nuestros principios por lo que empezamos esto. Ya sé, cabrón. Pero a mí tampoco me gusta dejar paisanos tirados en medio de la nada. Pues yo creo que a nadie. Miren, no sé, pero ¿qué les parece si mejor ahí la dejamos? ¿Ok? Si ustedes ya no tienen estómago para esto, está bien, cabrón. Déjenmelo a mí solo. Pero yo no puedo parar hasta no dar con esos hijos de la chingada. No mames, Pedro. Entramos todos y salimos todos. Miren, lo que sí sé es que por mucho tiempo no podremos seguir operando como antes lo hacíamos. Eso lo aseguro. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué, Claudio? Llevamos mucho tiempo, muchos movimientos, muchas acciones haciéndonos pasar por ilegales. Gastón tiene razón. Ya no va a ser tan fácil. A estas alturas mucha gente nos ha visto y estoy seguro de que si volvemos a ese lugar, vas a ver que somos nosotros. Lo que tú no quieres es que pase algo como lo de anoche, ¿verdad? Sí. Esos paisanos no debieron haber caído ahí. Pues la verdad sí, pero no sé, pero ¿qué les parece si seguimos planeando lo que vamos a hacer en el futuro? Mejor nos vamos a comer. No mames, cabrón. ¿Qué? Güey. Ya no puedo más. Estoy muy cansada. Mira, tal vez eso te regresa a los ánimos. Es una carretera y estamos muy cerca. Si llegamos,
Yo creo que algún carro nos podría ayudar. Ánimo, vamos. Esto se me hace muy raro. No tiene sentido. A estas personas ya les andábamos echando el guante desde hace mucho tiempo. ¿Estás seguro que es la misma banda la que andaban buscando? Claro que sí. Son ellos. Posiblemente es otra banda la que los madrugaron. No, no lo creo. Si así fuera, ¿por qué esos desconocidos tienen todavía sus pertenencias encima? ¿Dinero, cosas de valor? Aparte, ¿para qué les taparon la cara? Parece como si hubieran sentido pena por ellos o algo así. No, no me convence. Bueno, comandante, pues yo lo dejo que haga su trabajo. Yo me retiro. Voy a seguir haciendo mi rondín. Ay, con su permiso. Bueno. Pues igual nosotros. Relax, man. Just wait a few more minutes. A few more minutes? You must have got bit by something right now, dude. Fell off a cliff. He has 3 kilos of fine cocaine. We're waiting, okay? Come on. The bird might pass by right now. We're gonna get toast. You hear me? Man, what the f-? We're waiting, okay? Chill, okay? He's coming. Yeah. Y tranquilos, tranquilos. Escóndanse para que nadie los vea. Parece. Entonces, ¿qué, mi estimado? ¿Cómo vamos a quedar esta vez? Pues no están tan buenas como las que me habías ofrecido antes. Además, tampoco es que haya mucho donde escoger. Puede que tengas razón, pero a lo mejor lo que no tienen por fuera se compensa con lo que saben hacer. ¿Acaso me vas a hacer un descuento? No, no, no como descuento. No, no chingues. Tengo poquita si tú quieres descuento. No. Está bien, está bien. Necesito material nuevo para mi negocio. Haz que carguen los paquetes en la furgoneta y mañana pásate por mi oficina y recoges el dinero. Ya está. ¿De acuerdo? Nos vemos. De acuerdo, que te vaya bien. Matías. Dígame, señor. Las viejas que están adentro que le gustaron a este señor, súbanlas a la camioneta. Ahorita. De acuerdo. Ver, necesito que todas las mujeres se pongan de pie. ¿Qué? ¿A dónde se las lleva? No se preocupen. Nos vamos a llevar a un lugar donde van a estar más tranquilas en lo que nos movemos de aquí. ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! ¡Suéltame! ¡Chingada madre! ¡Ella no se va a ningún lado! ¡No hagan más difícil esto de lo que no debe ser! ¡Se queda aquí conmigo! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Te callas, cabrón! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Matías. ¿Cómo eres pendejo chingado? ¿Por
¿Qué dice eso, señor? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante escándalo a plena luz del día? Ahorita, en cuanto caiga la noche, te llevas esta remesa para el rancho. ¿Qué vamos a hacer con los hombres y los niños que quedaron allá adentro? ¿Qué chingado nos importa a nosotros eso? Déjalos ahí. Algún día se darán cuenta que no vamos a volver por ellos. ¡Ey, muchacho! ¡Despierta! ¡Muchacho, despierta! ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? En San Diego. Ya casi son gabachos. Tengan, muchachos. Han de tener mucha hambre, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, señor. ¡Ey, tranquilos, tranquilos! No se vayan a ahogar. Me recuerdan a mí hace casi 40 años. Porque usted también le tocó cruzar el cerro. Así es. Nada más que pues antes estaba todo muy fácil. Y ahora no, la cosa está muy dura. Es por eso que muchos paisanos se han quedado en el desierto, se han ahogado en el río, se han quedado en el cerro, muertos ahí. Y que me lo diga. Me tocó pelear ahí ya, una balacera. Unos compas que venían con nosotros y unos bajapollos. Ah, pues voy a tener que darle una mala noticia. Yo nada más voy hasta Los Ángeles. No los puedo llevar más lejos. Digo, ustedes deben de comprender que no me quiero meter en líos, ¿ok? No, no se preocupe. Usted hizo mucho por nosotros. Bueno, ¿y hasta dónde quieren llegar? No se preocupe. Yo, una vez llegando a la civilización donde pueda bajar, yo estoy bien. Yo vengo a trabajar y donde haya gente, ahí puedo buscar cualquier cosa. ¿Y tú, muchacha? Yo también voy a trabajar. Bueno, pues si así piensan, yo los voy a ayudar. Los voy a llevar a un lugar que yo conozco. Van a ver lo que les va a ir bien. Vamos.
pasó? ¿Qué pasó? No va a ver. Hemos estado caminando en círculos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo quieres que me calme? ¡El agua que los queda! ¡Ya! Si estamos aquí platicando, menos la vamos a armar. Así que a caminarle. Yo no sé ustedes, paisanos. Pero yo no quiero morirme en este pinche lugar. Prefiero que nos entreguemos a la migra. Que localicemos a los Beto. ¡Estás pendejo! Yo vine a cruzar para el otro lado. No a quedarme aquí. Así que lo voy a hacer. Ay, quédense si quieren. Yo me voy. ¡Tú puedes, güey! So what was the idea you were talking about? Look, dude. Hold on. No cops or anything, huh? No, no, no. This is it. You know how the porn industry is booming right now, right? Yeah. Okay. Well, there's some videos that are called snuff. Those videos, we get the Mexican illegal, record it, and then we sell that for money, dude. We're gonna get more than those 45 grand we were gonna get for the coke. What do you think? That's actually a pretty good idea. And you know where we can do that? We can go to my boss's warehouse, which is down the five on East Lake. Okay. We get there, we go there, you record yourself, and then we sell that. Okay, I'm down for that. Okay. I'm down for so it. So get that little down and the big and call our friend that sells a weed, please. All right. I'm gonna sure do that right now. Let's go. Nada. Como que ya para pesadillas mucho tiempo, ¿no? Deberías de aprender a soltar tanto pinche rencor. No puedo, güey. Le prometí a nuestros padres. ¿O qué, ya lo olvidaste? Si se me hubiera olvidado, no estuviera ayudando a los paisanos en el cerro, ¿verdad? Tenemos que encontrar a ese cabrón. No me importan los demás. ¿Cómo chingados que le tienes tanto rencor solo a una persona? Nada más porque él fue el que jaló el gatillo para matar a nuestro padre. Y fue él mismo que ordenó que violaran a nuestra madre. ¿Te parece poco para sentir tanto odio por ese cabrón? Por eso te pedí que te enlistaras, para que fueras tú quien nos preparara para esta operación. ¿Y tú crees que esos tipos andan por ahí todavía? Pues no sé. Pero no voy a dejar de hacer lo que hago hasta que ese cabrón esté muerto. No descansaremos de hacer lo que hacemos. ¿Cómo me caga que sientas que esta responsabilidad es nada más tuya, cabrón? ¿Quieres que te dé un consejo? Y no lo tires en saco roto. Esta pinche herida ya es vieja. Ahí está la Irma. Que te quiere, que te ama, que te corresponde. Dedícale tiempo. Sí, güey, tienes razón. Sentir tantas cosas bonitas. Pues ahí está. Llévatela el fin de semana a un pinche lugar, a donde sea, donde estén solos, donde puedan convivir, compartir, güey, disfrutar. Tienes razón, cabrón.
Lo voy a tomar muy en cuenta. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Échala. Solamente tú y yo sabemos lo que pasó aquella noche. Y si llego yo a faltar, nada más no se lo cuentes a él. Está bueno. Ya estuvo. En cuanto tengan algo, nos lo van a hacer saber. Pero me pidió por lo menos una semana. Está bueno. Pues yo creo que vamos a descansar un poco. Tomaremos un poco de dinero que conseguimos anoche y compraremos un tanto de municiones para nuestras armas. Fíjense, me quedé pensando. ¿Ustedes creen que las personas que perdimos anoche ya estén en algún lugar seguro? Ojalá que sí. Ojalá. Vámonos. ¿Qué, güey? Limpiando las mesas. Y si quiere yo puedo lavar platos o lo que usted me diga. Pues ahí está, mira, se los dejo. Sí, claro que sí, mijo. Sí, ya sabes que me gusta ayudar a la gente que acaba de llegar en vez de fregarla como otros. Además se ve que son buenas personas. Claro que sí. Mira, pues ahí se los dejo y yo ya me voy porque ando un poco retrasado, ¿ok? Pero espera, prométeme que cuando vuelvas vas a parar aquí y te vas a quedar a platicar un ratito aunque sea, ¿eh? Claro que sí, Amelita chula. Vas a ver lo que sí. Vete con cuidado. Ella nos va a ayudar, ¿eh? Nos vemos. Muchísimas adiós. Gracias. Muchas gracias. Ay, pues han de venir cansados. ¿Cómo se llama? Sí. Daniela. Yo Ricardo, señora. Bueno, pues, Daniela, Ricardo, vámonos todos a descansar, ya estamos cansados. Mi casa está aquí arriba, yo duermo aquí arriba. Y en el almacén tengo una habitación. También hay una regadera junto a la cocina. Está en el pasillo que está aquí al lado. Pues bueno, vámonos todos a descansar. Bienvenidos. Muy amable, de verdad. Te lo agradecemos muchísimo. Bienvenido. Muchas gracias. Les digo que paremos. No. Tenemos que aprovechar lo fresco de la noche para avanzar lo más que podamos. Vamos. Vamos a seguirle, cabrones. Que como quiera, se mira por dónde vamos. ¡Ey! Amigo. Opa. Amigo, ¿dónde estás? Opa. Hay que quedarnos aquí. Creo que sí. Esperar a que amanezca. Y vaya. Y le seguimos. Mira, no te preocupes. Yo me puedo quedar en el suelo y tú quédate con el sillón. No hay ningún problema. No pasa nada, ¿ok? Sí, está bien. Iré a ver si la señora tiene más cobijas. Sí, excelente, porque está haciendo un poco de frío. Suerte. ¿Por qué lo dice, amigo? ¿Cómo que por qué? Se te hace buena suerte estar encerrado aquí con ganado. Pues no, pero tampoco estamos tan jodidos. Ya estamos de otro lado y eso ya es ganancia, ¿qué no? Lo que no entiendo
¿Qué tanta ganancia puede ser estando aquí encerrados, como dice el compa? Tampoco hay que ser tan pesimistas. Verán que la suerte nos va a cambiar. Cruzando esa puerta, están los dólares. Y llegando allá, a recogerlos a manos llenas, cabrones. ¿Y esa risa? Por la pendejada que acaba de decir, paisano. ¿Pendejada? ¿Pendejada por qué? Si es la pura verdad. ¿Por qué eso decir? Llegar a este país y barrer los dólares. Es una pinche leyenda solamente. Aquí, para los gringos, no somos hombres ni seres humanos. Somos solamente un pinche número más. ¿Estás legal o no? Si la cosa está tan fea, ¿por qué queréis iros para allá? Yo tuve unos problemillas con la ley. Y preferí la jaula de oro. ¡Ay, cabrones! ¡Vámonos, agarra sus cosas, que ya es tarde! A los que señalé, los va a estar esperando una panela allá afuera. ¡Vámonos, vámonos, que ya es tarde, vámonos! ¡Muévase, cabrón! ¡Vámonos, muévase! ¿No te quieres acostar aquí conmigo? Digo, igual el sillón está muy amplio. Los dos venimos demasiado cansados como para pensar en que algo puede pasar. ¿Estás segura? Sí. De acuerdo. Mire, comandante, este es el reporte de balística de la matanza en Tecate. Y fueron usados calibres diferentes. Es obvio que no todos son de los bajapollas, ¿verdad? No, señor. Ese de 9 milímetros fue utilizado contra los bajadores. Los otros, pues, traían a ellos. ¿Ya se identificó a alguien? Por medio de huella digital ya identificamos al pollero, a Luis Castro, alias el plebe. Fichado varias veces por delitos menores. Y de los ilegales, ya sabe cómo vive esa gente. Pues sí. Su supuesta mejor arma, al final de cuentas, viene siendo su perdición. Por un lado, no quieren que los identifiquen plenamente si los agarran. Pero por otro, pues tampoco pueden ser identificados si se quedan en el camino. Así como estos infelices. Mire, comandante, ya mandé 2 agentes a la zona norte con el retrato del plebe. Creo que esto nos puede arrojar algo bueno. Está bien, Miguel. Ah, y también busca en los archivos del último año. Busca el uso de estos calibres en situaciones que tengan relación con estas actividades. A lo mejor, y no es un hecho aislado. Sí, señor. Permiso, comandante. Espero que lo que me estoy imaginando no sea exactamente lo que está sucediendo.
You done, champ? I'm done. How was it? Oh, real good, man. You got a video? I got it all, dude. How many takes you got? I got a couple of up in there. Aw, man, you're nasty. I had to do what I had to do. You got POV and all that? I got it all. We're gonna make some money off this. This is nice. Real nice, real tight. There's a little. What little? Girl. The daughter? Yeah. Oh, dude, she's doing the trunk. What? I didn't bring her down. I told you to bring her down. I forgot. Man, Ruby, that's nice, man. She's been there for hours. What are you thinking, man? Dude, maybe she. Oh, this, man. She's dead already. Come on, Romeo. Go get that. We gotta go throw them somewhere. I don't know. Fast, dude. Romeo, shouldn't have done that. We gotta go. Go, put her in the truck. Go. ¿Te falta mucho para terminar? No, doña Melina, ya casi. Ya nada más borra este pedazo y estamos completos. Qué bueno. ¿Sí le puedes poner el letrero de cerrado? Sí, pues sí, claro que sí. Gracias, mi hijo. A ver, doña Amelia. No sé cómo es que le ayudo a esos nacos. Oye, ¿por qué les hablas así a esos muchachos? Porque sí, a una que tanto trabajo le cuesta agarrar papeles como para que vengan estos indios y le quieran quitar el trabajo a uno. Oye, eres la última que debe decir esas cosas. Acuérdate que una vez estuviste tú en su lugar. ¿Yo? Yo nunca. A mí mi hijo ni me cruzó y me mantuvo hasta que me emigró. Pero luego te divorciaste para cobrar la pensión y te metiste al welfare y lo cobraste también. Distintos. Mira, mejor matamos aquí el tema, ¿sí? Si no quieres que me acuerde de ciertos platos rotos que me debes y no creas que no me he dado cuenta que compramos más carne de la que se vende. Si no quieres que empecemos a hacer cuentas, mejor nos vemos mañana, ¿sí? Casos, este tipo de personas es mucho más dañina porque vienen y se cuelgan de los subsidios del gobierno y de los impuestos que pagamos. No gente como ustedes que viene a trabajar. Gracias, doña Amelia. Ay, Ricardo, qué bueno que te veo. Miren, aquí tienen su dinero por los días trabajados. Muchas gracias, señora Amelia. Aquí traigo dinero. ¿Cuál dinero? El de las propinas que los clientes han dejado. ¿Y yo para qué la quiero? Si quieres compartir tu dinero, mejorarlo con tu esposo. ¿Cuál esposo? ¿Cómo cuál? ¡Ricardo! No, no estamos casados. ¿Cómo? ¿Todavía no están casados por las leyes de Dios y ya están durmiendo en la misma cama? Pero ni siquiera es mi novio. ¿Qué? Ay, Dios mío santo, ¿en qué pecado he incurrido? No, en ninguno. Entre él y yo no ha pasado nada. Ay, Dios mío santo. Doña Amelia, lo que pasa es que la conocí apenas cuando cruzábamos por el cerro y pues... ¿Por qué me pega? ¿Cómo por qué? Por burro.
Tú debiste haberme dicho cuando viste que la iba a meter bajo el mismo techo que tú y no quedarte callado como lo hiciste. Eso no es de caballeros. No, pero él no es el único culpable. Él fue quien me ayudó a cruzar el cerro y yo tenía mucho miedo. No quería que se le agrade a mí. ¿Y ya se te quitó el miedo? Pues qué bueno, porque de ahora en adelante vas a dormir allá conmigo en mi casa. Y tú te quedas en la bodega. Sí, está bien, señora. Recoges tus cosas y te espero allá. Y a ti te voy a estar vigilando, ¿eh? Haces las mesas. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Qué pasó? Ya tengo ubicado el lugar en donde se encuentran todos. Bueno, vamos a darle. Pero antes quiero mencionarles algo. Lo que nosotros hemos estado haciendo en las montañas no se parece en nada a lo que vamos a hacer hoy. ¿Nada? ¿Por qué? Porque cuando estamos allá arriba los dejamos que saquen primero. Si hacemos lo mismo aquí nos van a chingar. Estamos muy conscientes de los riesgos, Claudio. Otra cosa. Uno de los que están ahí tiene información sobre el galán. Vámonos. ¿Ustedes cuántos son? Dos. Van a ser $5,000 por los dos. Voy a cruzar por la línea. Sí, está bien. ¿Si trae para parar o no? Sí. Muy bien. ¿Y ustedes? Somos dos. Son? Dos. Dos. ¿De seguro? Claro que sí. Chico, llévalos allá con el güero. Tienes que hacerlos en cargo, ya sabe. Muy bien. ¡Cállate, cabrón! Puede que te perdone la vida, hijo de la chingada, si me contestas correctamente a lo que te voy a preguntar. ¿Dónde está el galán? ¿Quién? ¡El galán, cabrón! ¡No te hagas pendejo! ¿Dónde está el galán? No sé de quién me hablas, no lo conozco. Muy mala respuesta, cabrón. ¿Qué
haciendo, pendejo? Pues no me contestó nada del galán, cabrón. ¿Qué querías que hiciera? ¿Y tú cómo sabes que él sabía? ¿Por qué hay tanto cabrón que quiere impedir que cumpla mi juramento? Es más, tú, cabrón, eres uno de ellos. Creo que hasta tú quieres impedir que lo haga, ¿verdad? Cálmense ya, por favor, cálmense. Si el matarme le trae algo de paz a su dolor, carna. Dale al gatillo. Te reto. Le regalo mi vida. Eso no es lo que nosotros hacemos. Vamos a la chingada de aquí. Ya estuvo, comandante. ¿Qué pasó, Miguel? Tuve que acudir al mismo Instituto Nacional de Migración para establecer una pista segura. ¿Ah, sí? ¿Qué tan segura? Véala usted mismo. Veamos. Dice que en el último año se han registrado testimonios de indocumentados en 5 ocasiones. Que han dicho haber sido guiados de regreso a áreas pobladas en el lado mexicano por 3 hombres no identificados. ¿3 hombres? Tal vez sea mucha la coincidencia. O tal vez sean los 3 dueños de las pistolas que mataron a los bajapollos. Permítame. Bueno. Sí. Está bien, muchas gracias. Vamos para allá. Grande Elbeta. Me informan que anoche encontraron a un ilegal que dice haber escapado de un tiroteo hace unos días. Vamos a ver. Ay, entonces, mija, te encargo que termines con lo que sea falta. Sí, está bien, no se preocupe. Ya me voy a acostar porque estoy cansada. Sí. Le comentas a Ricardo, ¿eh? Claro que sí. Te espero ahí arriba, ¿eh? Sí, buenas noches. Se portan bien, ¿eh? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. ¿Qué es todo esto? Pues esto, señorita, es una mesa especial para una ocasión especial. ¿Celebramos algo? No precisamente, pero podrías acompañarme. ¿Dijiste que se celebraba algo especial? ¿Qué se celebra? Pues no sé cómo empezar. Pues estaría bien que empieces por el principio, ¿no crees? Tienes razón, ¿verdad? Pues ¿tienes una idea de hace cuánto que nos conocemos? Aproximadamente 1 mes. Exacto, y en ese mes, la verdad, yo... A ver, espera. Todo este tartamudeo y tus nervios, ¿es porque me quieres preguntar si quiero ser tu novia? La respuesta es sí. Me imaginé que... ¿Dijiste que sí? Mira... Este es un refresco súper especial y se vence el siguiente mes, así que lo mejor sería consumirlo, ¿no crees? Pues, salud. Por nosotros. No sé qué sentir por estos tipos. ¿Por qué dice eso, comandante? A lo que sabemos, les aplicaron la ley del talión.
¿Qué dicen los vecinos? Pues algunos concuerdan que es gente que no se dedica a algo no muy bueno. Algunos afirman que es gente baja apoyo. Tenemos drogas, armas, dinero y alcohol por todos lados. El robo queda descartado. Dime el calibre de los casquillos que se encontraron en el lugar. Sí, comandante. Todos 9 milímetros. No se tratará de lo de la matanza del otro día. No lo sé. Pero por lo pronto diles a los artistas que quiero esos retratos hablados cuanto antes. Sí, señor. Permítame. Bueno. Sí. ¿En dónde? Ah, está bien. Permítame. ¿Qué pasó? Es la reportera que quiere saber la versión de la nota que acaban de subir. Dile que me hable en la noche. Está bien, señorita. Márquele dentro de unas 2 horas, ¿no? Por favor. Gracias. Está bien. ¿Qué quieres? ¿Para qué chingado me mandaste llamar, Matías? Me acabo de enterar que se enfriaron al plebe. ¿Ha chingado y cuándo? Hace unas semanas, allá por Tecate. ¿Cómo te enteraste? Por el periódico. Al parecer fueron unos bajapollos. Uno de los pollos sobrevivió. Dice que traían fierros y ellos mismos mataron a los bajapollos. ¿Serán los mismos que nos han estado bajando cargas? Tal vez. Además, ¿qué crees? Recibí una llamada y me preguntaron por el nombre del galán. ¿Quién y cuándo? No sé. Pero mandé traer el morro que sabe cómo está ese rollo. Pásale. Doctor Matías. ¿Y por qué? Dice que da recompensas de alguien que diga algo del galán. Sí, pero ya suelta todo lo que sabes, hombre. Yo estuve en la casa de unos compas que eran polleros. Llegó gente enfierrada. Enfriaron a todos. Iban a quebrar a uno. Le preguntaron si sabía dónde estaba el galán. ¿Y qué les dijo? Nada. El vato no sabía nada. ¿Les pudiste ver la cara? No. Tenía pasamontañas. ¿Quién más sabe de esto? ¿Te ves nervioso, muchacho? ¿Quieres un cigarro? No. ¿Dónde está la recompensa? Ahí te va la recompensa. ¿Por qué lo mataste? ¿Que no ves que traía información muy valiosa? Ya hace tiempo que te he dicho que ese pinche nombre tiene que estar muerto. Más que este cabrón. Ahora ayúdame a tirarlo. Espérate. ¿Todavía tienes el contacto en la federal? Sí, ¿por qué? Hay que ver qué sabe la ley. Hay que averiguar si lo del plebe tiene que ver algo con esto. Ahora ayúdeme a tirar a este cabrón. Buenas noches, licenciada. ¿En qué le puedo servir? Soy la gerente de redacción del periódico El Importante. Ah, los que sacaron la nota sobre la balacera. Bueno, pues le repito, ¿en qué le puedo servir? Quisiéramos la versión oficial de la policía sobre el caso del enfrentamiento armado del área del Lobo. ¿Versión oficial? ¿Y me podría decir hasta ahora de quién tiene usted una versión? Tenemos el testimonio del que parece ser el único sobreviviente de los hechos. O sea que me está dando a entender que construyeron toda una nota a 8 columnas basada únicamente en el testimonio de un hombre que pasó varios días caminando por el desierto sin agua ni comida. ¿Y por eso creen que el hombre no tiene derecho a denunciar? Ah, no, claro que sí. Gracias a Dios, en este país tenemos libertades para eso y más. Pero si usted quiere una versión oficial de nuestro departamento, permítame decirle lo siguiente. Nuestra investigación está detenida hasta en tanto el psicoanalista que examina al testigo nos diga que está en total uso de sus facultades mentales para poder declarar. Esa es la versión oficial. Pues bueno,
parte del periódico Lo Importante, agradezco su cooperación. Buenas noches. Igualmente, licenciada. Buenas noches. ¿Qué pasa, Miguel? Comandante, aquí está el reporte de las fotografías, de los retratos hablados que usted me pidió. Gracias. ¿Y ustedes qué interés tienen en esa gente? ¡Ah, qué pinches huevos! ¡Póngale, cabrón! No te preocupes. Que lo que pasó el otro día me bastó para aprender la lección. Nada más vine para pedirte disculpas por lo que hice el otro día. Si me pagaran una cora por cada vez que un pendejo me ha puesto una pistola en la cabeza, ya sería millonario, cabrón. Sin ofender. No, no pasa nada. Me lo merezco por haber hecho aquello. Además de traer un chingo de pendejadas en la cabeza. Te peleaste con Irma, ¿verdad? ¿Sabías de eso? Pues sí. Pero como te lo dije, por mí no hay pedo. Ya sé cómo son las pinches viejas que les encanta andar cagando palo por todo y lo meten a uno en puras pendejadas. Pues yo nada más vine a saber una cosa. Aparte de hermanos, ¿seguimos siendo amigos? Pues, ¿cómo chingados no? Y la verdad es que sí tengo broncas con la Irma. Es todo. Pues ya, güey, deja el pasado en el pasado. Sé feliz, vete con ella. Sí. Suena muy bonito. ¿Y ustedes qué van a hacer? Por nosotros ni te preocupes. Tú sé feliz con Irma, chamacos. Vete por allá, cómprate tu casita. Ya, güey, nos tocó perder, güey. Déjalo así. ¿Qué averiguaste, Matías? Al parecer los policías tienen algunas pistas de unos sucesos raros que han estado pasando por el camino de los ilegales. ¿Y...? ¿Y qué? Tenemos unos retratos hablados. Al parecer son los tipos que mataron ayer a los bajapollos. A ver, déjame ver. Yo creo que esto va a ser fácil. Sácale copias y dáselas a nuestros hombres y que los busquen. Me hace que va a ser demasiado sencillo. A una de estas personas, ¿cierto? ¿Y bien, muchachos? ¿Para
¿Para qué era tanta la urgencia de que nos viéramos? ¿Qué, no van a decir nada? ¿Por qué esas pinches caras? Enséñaselo, carnal. Tengo un amigo en inteligencia militar que logró interceptar esta información de la Federal Mexicana. Velo. ¿Y cómo fue que pudieron identificarnos? Aparentemente uno de los güeyes que logró escapar que llevas en el cerro, el hijo de puta dio nuestras características. Pero no sabe nuestros nombres y eso es ventaja, ¿no? Pues sí. Pero más vale que ya nos metamos en las broncas con la ley. Así estamos bien. Pues ya ni modo. Todo lo que tiene un principio tiene un final. Y esto nos está indicando que nuestro ciclo ha terminado. Pues ahora sí que lamento mucho que no podríamos seguir con nuestro juramento, carnalitos. De hecho, estaba pensando seriamente en lo que platicamos tú y yo. Tú lo dijiste. Ya lo pasado ha pasado. Y estoy pensando seriamente en ir a buscar a Irma para darle la noticia. Yo creo que la está esperando. Tal vez. Que nos perdonen nuestros jefes, pero nuestras andadas en México ya se terminaron, carnales. ¿Y por qué no vamos por unas cervezas y brindamos por los logros que sí cumplimos? Esa voz me agrada, carnal. ¿Bueno? Pedro. Irma. Pedro, Irma. Dame el teléfono. Cierra el hocico y escucha. Quiero hablar con Pedro. Soy yo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No importa ahorita. Ahorita lo que importa es qué chingados quieres saber tú del galán. ¿Cómo? ¿Quizá tú lo conoces? Mire, mi cabrón. Aquí las preguntas las hago yo. ¿Por qué andas averiguando tanto sobre ese vato? Tengo algo que cobrarle. Pues a lo mejor yo te puedo ayudar. ¿Sabes dónde está el plano del minero? Sí. Pues ahí te espero a las 5 de la tarde. Si no llegas a la hora o no vas, tu noviecita se muere. Ah, y dile a tus amiguitos que también están invitados. ¿Cómo pinches dieron con Irma, cabrón? Más probable es que estos cabrones quieran poner un 4. ¿Y ahora qué vamos a hacer, patrón? ¿Con cuánta gente contamos ahorita? Aproximadamente con unos 15 cabrones. Ármalos y jálalos a todos. Le vamos a partir la madre a esos pendejos. ¿Y qué vamos a hacer con la vieja? La vieja, llévatela también. Ya que acabemos con su noviecito, hagan con ella lo que quieran. Este pedo no es con ustedes, es conmigo directamente. Es con nosotros. Si no te hubiera pedido que fueras con más gente, de seguro ellos tienen el doble o el triple. Aunque fuéramos los tres, de todos modos estaríamos en desventaja, cabrón. ¿Desventaja por qué? Porque la cosa ya se puso bien difícil. Dudo mucho que uno de nosotros tres regrese vivo. No tenemos por qué ir solos. ¿Tienes el nombre de la persona que está llevando el caso? Sí. Me está ocurriendo un plan. Buenas tardes, comandante. Buenas. Por ahí supe que nos anda buscando. No, no lo intente, por favor. Muéstrale. Nosotros somos gentes de paz. No queremos problemas. Lo único que quiero es platicar con usted. Así que súbase. Está bueno. Vámonos, pues.
vamos, cabrón. Ya, carajo. Digan de una vez que quieren. Si me van a matar, pues mátenme de una vez. Tranquilo, comandante. Que si lo hubiéramos querido matar, aquí mi amigo, desde que le pedí que bajara la ventana, le hubiera puesto una bala en la cabeza. ¿Y entonces qué chingados quieren? Número uno, nosotros no tenemos ninguna intención de lastimarlo. O de lo contrario, le hubiéramos quitado su pistola antes de que se subiera, ¿no lo cree? Pues sí. Queremos saber si podemos contar con usted. ¿En qué forma? Lo que nosotros hacemos en la frontera es con el fin de apoyar a los indocumentados que son víctimas de polleros sin escrúpulos. No es nuestra intención lastimar a nadie, pero tenemos que ir armados para defendernos en dado caso de que suceda algo. ¿Y qué quieren que yo haga? ¿Que los exonere? Eso no me corresponde a mí, sino a la justicia. No, comandante, nada de eso. Antes quiero dejar algo bien claro. Aquí el único líder, el que dice qué se hace y cuándo, soy yo. Ellos lo único que han hecho es seguir mis órdenes. Necesitamos de su ayuda, comandante. ¿Nos va a ayudar o qué? ¿Cómo? Lo que nosotros hicimos nos hizo ganar muchos enemigos. Ahora la vida de una mujer corre peligro. Continúe. Queremos que nos ayude a rescatarla. Y de paso, es muy probable que usted pueda capturar a una banda de secuestradores de gente. Eso por sí solo no me es bastante. Al final, yo, como representante y líder del grupo, me voy a entregar sin oponer resistencia. Ahora lo que me importa es la vida de esa mujer. Está bien. ¿Qué necesitan? Un operativo policíaco en el plano del minero. ¿Sabe dónde está? Sí. ¿Cuándo? Hoy. A las 5. Está bien. Cuenten con ello. Lamentablemente va a tener que hacerlo por teléfono, comandante. Me va a tener que acompañar hasta allá. Esto es secuestro. Eso es garantía. Gastón. Hey. Por favor, baja el arma. No vaya a ser que el comandante tenga miedo. Relájese, comandante. Y disfrute del viaje. Es el único camino al plano por vehículo. Considerando que vamos a estar en un grupo grande, dudo mucho que podamos estar por otro lado a pie. Veo que ya tienen todo pensado. ¿Cuál es el plan? Nos van a esperar a nosotros tres. No creo que sepa que tenemos un plan con usted. Oiga, comandante. ¿Y está seguro que su gente va a llegar a tiempo? La mera verdad, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Qué es esa respuesta, comandante? El que uno de nosotros tres entre en pánico no sirve de nada, Pedro. Claudio tiene razón. O sea que ahora te gusta la idea de entrar ahí sin nadie que nos cubra. Pues no, pero escuchaste bien las indicaciones. Si llegamos tarde, la matan, pendejo. ¿Y qué te hace pensar que no la han matado ya? Claudio tiene razón. Además, se escuchó muy deseoso de saber información de por qué estamos buscando al galán. Más claro no puede estar. Espérame. ¿Por casualidad ese mentado galán no era un bajapollos? Usted lo ha dicho, comandante. Sí, ¿por qué? Porque ese cabrón mató a dos de mis hombres durante un operativo para atrapar a la banda que dirigía. Desde entonces lo he estado buscando para agarrarlo. Pero parece que se lo tragó la tierra. Ese perro y su banda mataron a nuestros padres en Valle Imperial. Bueno, pues a darle. Bueno. Seguiremos las mismas indicaciones. Tome. La va a necesitar.
nosotros vamos a ir bajando en lo que llega su gente para que nos puedan proteger. Será mejor que nos vayamos ya. Ya casi es hora. Vámonos. Quiero pedirte un favor. Quiero que protejas a la muchacha como dé lugar. Está bueno. Haré mi mejor esfuerzo. Vámonos. En usted confiamos, comandante. No nos falle, por favor. Váyase con cuidado. Pero no confío en ellos. Tienes razón. Al menos tenemos con qué responderles. Solo vivimos. Rambo. ¡Ey! ¡Párense ahí! ¡Hasta ahí nomás! ¡Tiren las armas! Porque sé que las traen. ¡Pero ya! A ver... ¿Quién de ustedes es Pedro? Soy yo. A ver, dime, ¿qué quieres saber tú del galán? ¿Tú lo conoces? Puede ser, pero dime, ¿para qué lo quieres? Él y su gente mataron a nuestros padres hace 15 años, en Valle Imperial. Caray, ¿cómo quieres que me acuerde de lo que pasó hace 15 años en Valle Imperial? Yo soy el galán. Y hace 15 años, yo era pollero. Y si tus padres se atravesaron en mi camino y tuve que matarlos, no es mi culpa. Ese era mi trabajo. Ahora ya no me dedico a eso. Ahora me dedico a brincar gente al otro lado y venderla al mejor postor. ¡Eres un perro! Los ayudo a salir de esta miseria que tenemos en este país. ¿Sí me explico? Eso es esclavitud, hijo de tu puta madre. ¿Esclavitud o no? Ya están en el otro lado, cumpliendo el sueño americano. Traigan la vieja. ¡Suelta a Irma, cabrón! ¡Cállate, cállate, cabrón! No estás en condiciones de exigir. Les tengo una mejor propuesta. Llévense a la vieja. Lárguense. Y nunca jamás van a saber nada de mí. Ustedes deciden. ¿Aceptan? O aquí nos partimos la madre todos. Acepta la oferta, Pedro. Puede ser una trampa, pero acéptala, güey. Cabrón, mírame a los ojos, güey. Nuestros papás están muertos. Irma, no. La tienes a unos metros. Aprovecha la pinche oportunidad y vámonos de aquí. ¡Acepta, güey! No tiene caso continuar, Pedro. Ahí tienes a Irma.
Perdiste una batalla, pero no la guerra. Entiéndelo. Vámonos. Vamos. Hice una promesa y la tengo que cumplir. No, no, no.